Hola, voy a empezar una aplicación cuadrada. El hilo que voy a usar es este. Es un celeste agua o... Bueno, el color es este. Es un color muy clarito, un celeste muy clarito. Un turquesa pastel. No sé cómo decir, no me sé bien el color de este hilo. No sé bien el nombre. Pero es muy bonita. El número es el 5. El ganchillo que voy a utilizar es este 1,25 milímetros. Empiezo tejiendo el nudo deslizado. Ocho cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo uno con un punto deslizado. 3 cadenetas. Una de separación. Una cadeneta de separación, 12 puntos altos. Este sería el primero. Una cadeneta, dos. Una cadeneta. Once y 12. Aquí ya tenemos los 12 puntos altos y de separación lleva una cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, bien. Ahora aquí lo unimos con un punto deslizado. Nos pasamos aquí con un punto deslizado. Y aquí voy a hacer dos cadenetas, una y dos. En este voy a hacer medio punto alto sin cerrar. Medio punto alto sin cerrar. Ya tenemos aquí los tres y ahora cierro todos juntos. 1, 2 y 3 y me paso al siguiente. Una, dos, tres.
Aquí voy a hacer el último de esta vuelta. Aquí hago las tres cadenetas y aquí la uno con un punto deslizado. Y ya tenemos aquí el centro. Aquí me voy a desplazar. Aquí hago un punto deslizado. Aquí en la misma cadeneta hago otro punto deslizado y me coloco aquí en el centro. Aquí en el mismo sitio hago un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hago siete cadenetas y aquí un punto bajo. En esta, una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, 4 y 5. Como veis, esta es más grandecita. Y aquí voy a hacer otra de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6 y 7. A uno aquí con un punto bajo. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la 1 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4 y 5. Y aquí la 1, lo uno aquí con un punto deslizado. Como veis, me queda las cuatro esquinitas, esta y esta aquí. Así me va quedando. Y ahora aquí hago 1, 2 y 3 cadenetas aquí en este lado. Y aquí hago 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una, dos y tres. Y hago un piquillo. Sigo tejiendo aquí 7 puntos altos.
Ya tenemos ahí lo otro, 7 puntos. Aquí hago un punto bajo, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso a este y hago un punto bajo y me tiene que quedar así. Aquí hago 7 puntos altos, igual que aquí. Voy a hacer lo mismo que he hecho en esta parte. Y este 7. 3 cadenetas, que sería la del piquillo, y aquí cierro las 3 cadenetas del piquillo y aquí hago 7 puntos altos. Y 7, ahí ya tenemos los 7 puntos. Aquí hago un punto bajo, 5 cadenetas y aquí otro punto bajo. Aquí hago 7 puntos altos. La 1 para hacer el pico y vuelvo a hacer 7 puntos altos. Aquí hay un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo uno con otro punto bajo. Una, dos y tres cadenetas y hago el piquillo. Aquí repito otro punto, otro 7 puntos altos. Y 7. Aquí lo uno con un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí va unido con otro punto bajo. Y aquí me paso y hago un punto deslizado. Voy a seguir
Voy a hacer otro punto deslizado, aquí hago otro y aquí otro, para que no quede ahí justo el corte del hilo. Bueno, lo cortamos y se pasa. Este hilo lo introducimos por aquí, por el filo, y no se nota. Ya tenemos aquí la aplicación hecha. Es muy bonita. Ahora lo que voy a seguir y voy a hacer otra aplicación, pero va a ser la mitad. La mitad de esta chispa más o menos por aquí. La voy a hacer. Voy a hacer todos los puntos. La doblo. Y al doblarla así, voy a meter todos los puntos que tiene esta parte. Desde aquí, desde esta parte, desde aquí, voy a meter todos estos puntos. Y esto pues no lo voy a hacer, lo que están detrás. Esta la dejo así. Empiezo tejiendo 8 cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. La 1 aquí en la primera con un punto deslizado igual que he hecho la otra. Así. Aquí 3 cadenetas. Empezamos con 3 cadenetas y ahora la voy a rellenar con 8 puntos altos y de separación una cadeneta. 2 cadenetas. 3. 4. 5. 6. 7. Cadeneta y 8. 8 puntos altos. Bueno. Este sería el centro. Una, aquí subo con una, dos, tres cadenetas. Y aquí voy a hacer el primer punto de 3 puntos medio alto. Uno, dos y 3, y aquí lo cierro todo junto. 1, 2 y 3. Y aquí lo cierro todo junto. 1, 2 y 3. 1,
Y ahora aquí hago un punto alto. Aquí en esta parte hago un punto alto, lo engancho aquí. Y terminamos igual que se empezó aquí. Aquí hago una cadeneta, doy la vuelta y en este punto voy a hacer un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí en esta parte hago seis. Aquí un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí hago siete cadenetas. Aquí he hecho seis porque como está cortado, para que no sea tan ancho, porque está cortado a la mitad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. El punto bajo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. En esta parte voy a hacer seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí lo voy a unir. Lo voy a unir con un punto bajo. Aquí hago una, dos y tres cadenetas. Doy la vuelta. Bueno, aquí hago tres puntos, uno, dos y tres. Y hago el piquillo. Lo uno ahí, en el primer punto. Y hago un piquillo. Aquí hago siete puntos altos. Y 7. Lo uno aquí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago aquí un punto bajo, bajo y 1. En esta parte hago 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadeneta y aquí voy a hacer piquillo. 2 y 3. Y aquí hago el piquillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo uno aquí, 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo uno con un punto bajo. Y aquí vuelvo a repetir en esta parte los 7 puntos altos. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí hago uno, dos y tres y hago el piquillo. Y termino igual que he empezado, pero no metiéndolo aquí, sino aquí, para que quede bien sujeto ahí. Y aquí ya finalizo esta parte. Hago un punto deslizado y lo corto. Aquí ya lo he cortado y ahora lo que voy a hacer, que lo dejo así. Esta es la mitad de esta. Aquí tenéis una aplicación y esta es la mitad. Bueno, aquí tenéis la aplicación y la mitad. Espero que os guste el vídeo. Ya en el próximo vídeo os diré qué es lo que he hecho con estas aplicaciones. Adiós.